Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer dos tipos de bistec que queden bien jugosos y bien ricos. Empecemos. Para hacer esta receta vamos a usar bistec de res. El bistec que yo estoy utilizando ya está cortado y limpio, listo para ser sazonado. Vamos a utilizar media cucharita de sal, media cucharita de pimiento rojo o de achiote si no tienes pimiento, media cucharita de pimienta negra, una cuchara sopera de aceite de oliva. Vamos a mezclar el pimiento rojo o achiote si decides usar achiote junto con la sal y la pimienta negra molida. Estos tres ingredientes los vamos a mezclar y los vamos a utilizar para sazonar la carne. La carne que yo estoy utilizando es lomo de res, que es una carne suave, y este condimento junto con el aceite va a ser lo único que vamos a usar para sazonar. Agregamos unas gotitas de aceite de oliva en cada bistec y sazonamos un poco por los dos lados. Una de las cosas que yo hago es que no me gusta mezclarlo, me gusta frotarlos. Y lo que estamos haciendo, aparte de darle un bonito color, los vamos a sazonar porque vamos a hacer una salsa riquísima. Y mira, para hacer este bistec puedes usar absolutamente cualquier corte de carne que tengas en casa. Y si la carne que tienes es dura, puedes suavizarla con un poquito de Coca-Cola o incluso con unos pedacitos de piña para que se te ponga bien rica. Ahora vamos a dejar sazonar y te voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar para la salsa. Vamos a utilizar una taza de cilantro ya bien picado. Si no tienes cilantro y tienes culantro, puedes usarlo perfectamente. Y si no tienes ninguno de los dos, puedes utilizar perejil y te va a quedar riquísima. Utilizamos un cuarto de taza de pimiento rojo, unas dos cucharas soperas de cebolla bien cortadas, unos 5 o 6 dientes de ajos, depende del tamaño, una cucharita de orégano seco. También vamos a utilizar 4 cucharitas de aceite de oliva, 3 cucharitas de vinagre de manzana, una cucharita de hojuelas de chile, esto es opcional, y media cucharita de sal. En un molcajete agrego los ajos y la sal. De esa manera se trituran muy fácil y se crea una pasta muy rica. Si no tienes molcajete en tu casa, seguro tienes algo parecido. Yo sé que esto existe en todos los países, pero se le llama de diferente manera. Creo que en algunos lugares incluso le dicen mortar o algo por el estilo. Y bueno, pues vamos a hacer que cuando ya esté la pasta, vamos a empezar a agregar los ingredientes poco a poco. Agregamos la cebolla y también vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a hacerla que esté estilo pasta. Y si no se te hace en su totalidad, no te preocupes, tampoco es exigido. Igual hay muchas personas a las que les gusta ver la cebolla en las salsas, así que no hay problema, tú chécale a tu gusto. Cuando ya esté lista, vas a agregar los pimientos rojos. Como puedes ver, los pimientos rojos están bien maduritos y esto le da un color bien rico a la salsa, bien bonito, y el sabor pues ni digamos. Si no tienes pimiento rojo, puedes usar pimiento amarillo, pimiento naranja, y si de veras no tienes pimiento, nomás agrega un poquito más de cebolla y listo. Vamos a agregar las hojuelas de chile y el orégano seco. Las hojuelas de chile, si le vas a dar a tus niños, no las agregues. Y si te gusta más picoso, pues le agregas más e incluso puedes agregar algunos chiles verdes picositos. Agregamos el cilantro en partes para que de esta manera podamos hacer la salsa bien triturada. Y cuando ya todos los ingredientes luzcan de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el aceite de oliva. Y sabes, puedes usar aceite de canola, aceite de girasol y te va a quedar muy bien. Y de veras, si ya ninguno de esos tienes y solo tienes el de maíz, no te preocupes, el de maíz se va, igualmente te va a quedar rico. Mezclamos muy bien
y esto lo vamos a dejar reposar una hora para que agarre un bonito color y que los sabores se incorporen. También vamos a necesitar un tomate cortado en rodajas, un poquito de cebolla blanca cortada a la juliana y un aguacate. Y después de una hora, la salsa luce de esta manera. Mira qué riquísimo, más verde, los colores bien incorporados y el sabor riquísimo y huele riquísimo. Y esta salsa está bien económica. Vamos a agregar el jugo de medio limón. Este limón que yo estoy utilizando está grande, es un limón amarillo. Si tú utilizas de los chiquitos verdes, puedes utilizar uno completo, que no se te vaya la semilla para que no se te amargue, y mezclas muy bien. Y esta salsa está bien económica, está bien rica y va con pollo, con pescado, con puerco, va con todo tipo de carne y queda riquísimo. Así que pruébale, chécale esta salsa que la puedes hacer con cualquier cosa. Ahora, en una sartén ya calentada, vamos a agregar los bistecs. Y como puedes ver, no estoy agregando aceite porque no lo necesitamos. Recuerda que sazonamos la carne con un poquito de aceite y eso es más que suficiente porque el bistec suelta su propia grasa. Así que chécale bien esto para que no te quede muy grasosa y te quede rica. Vamos a cocinar al tiempo que tú gustes. Si te gusta la carne cruda, pues toma quizás unos 2 minutos. Si te gusta término medio, puedes cocinarla unos 4 o 5 minutos. Y si te gusta bien cocinada, déjala 6 minutos a cada lado. Por lo menos a mí me gusta que esté bien cocinada, pero tampoco que esté quemada, ¿verdad? Vamos a cocinarla un poquito más y cuando ya mires que está cocinado o está al término que a ti te gusta, vamos a agregar una cuchara de salsa a cada pedazo de bistec. Y mira que salsa nos va a sobrar mucha, pero esto va a levantar el sabor. Cuando esta salsa se empieza a cocinar con la carne de res, le da un sabor increíble y te levanta un olor que te vas a babear toda cuando lo hagas. Prueba esta receta, te va a gustar mucho, está bien económica y lo más importante que tiene muchísimo sabor. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas al canal, a que actives las notificaciones de las alertas para que te lleguen todos los videos. Mezclamos muy bien con la salsa y como puedes ver, la salsa ya agarró el color riquísimo junto con la carne y esto está jugosísimo. Aquí no hay mucho que hacer. Aquí lo único que hay que asegurarse es que quede bien cocinada antes de sacarla y la puedes acompañar con puré de papa, con tostones, con plátano frito, con casamiento, con arroz, con habichuelas. La puedes acompañar absolutamente con cualquier cosa y queda divina. Este bistec ya está listo, ya está el término que a mí me gusta, así que lo voy a sacar. Y un truco que yo hago es que cuando saco los bistecs, les pongo un papel de aluminio para que se termine de cocinar y para que no se seque. Así que pruébale ese truco, te va a servir mucho. Yo lo voy a acompañar con una taza de arroz y con la ensaladita de tomate, con aguacate y cebolla. Y aquí yo no necesito agregar nada. Mira que me sobró mucha salsa y esta salsa va a ser para darle aún más sabor al bistec y que quede riquísimo totalmente. Mira, no se te apetece un bistec así jugoso, con mucho sabor y lo más importante, bien fácil. Todos los ingredientes que utilicé, te los voy a dejar en la cajita de descripción si me estás viendo en YouTube y si me ves en Facebook, te los voy a dejar en los comentarios. Voy a agregar un poquito de la salsa a la ensalada para que le dé un sabor muy rico y recuerda que ya trae sal, así que no necesitamos agregar más. Deja corto el bistec para enseñarte cómo queda por dentro. Queda suavecito. Queda rico y queda bien cocinado, o por lo menos a mí me gusta bien cocinado, así que mira. Y como este bistec en salsa de cilantro ya está listo, vamos a hacer una en salsa chimichurri. Para hacer el chimichurri vamos a utilizar estos ingredientes. Vamos a usar unas cantidades específicas para que tengas mucho chimichurri para muchos asados en tu casa.
Así que mira, vamos a usar un manojo completo de perejil. Este perejil es el que es como colochito, pero puedes usar cualquier perejil que vendan en el súper. También vamos a usar una cuchara sopera de sal, sal de mesa. También vamos a usar un ají. Este ají es dulce, pero si a ti te gusta el picante, puedes agregar de los que pican. Vamos a utilizar este ají para darle color y un rico sabor. Vamos a usar media taza de orégano seco. Esto es bien importante y bien fácil de hacer. Te voy a dejar abajo en la descripción cómo hacer orégano seco en tu casa. Media taza de vinagre blanco o si tienes vinagre de vino tinto aún mejor. 7 dientes de ajo, de los que son más o menos grandes. También vamos a utilizar media taza de hojuelas de chile. Si no tienes de este chile, puedes usar paprika o cualquier tipo de pimiento rojo en polvo. También vamos a utilizar media taza de agua tibia y esto es para hidratar el orégano, las hojuelas y la sal. Vamos a usar una taza de aceite de girasol o de aceite de oliva. Recuerda, si usas una taza de aceite, usas media taza de vinagre. Ahora lo que vamos a hacer es que en una taza que esté grande para poder mezclar los ingredientes, vamos a agregar el orégano. Y aunque te pueda parecer de que es mucho orégano, recuerda que vamos a incluir más ingredientes y esta salsa es una salsa que va absolutamente con cualquier tipo de asado, con cerdo asado, carne asada, pollo asado. La salsa chimichurri va absolutamente con todo. Agregamos el agua tibia, que esto es bien importante, y ahora vamos a mezclar muy bien y lo que vamos a hacer es hidratar. Recuerda que aquí todo está seco. Entonces este paso es bien importante para que te quede un chimichurri muy rico y también te voy a enseñar cómo acompañarlo con un buen bistec para que comas en tu casa una salsa única de Argentina. Ahora bien, vamos a agregar el vinagre, también puedes usar vinagre de manzana y esto le va a dar un sabor muy rico. Las cantidades de todo lo que estoy utilizando te las voy a dejar en la descripción de este video si me estás viendo en YouTube. Y si no, en los comentarios en Facebook. Ahora lo que vamos a hacer es simple. Vamos a dejar que esto se hidrate un poco y te voy a enseñar lo que vamos a agregar. Y mira, el ajo es un ingrediente bien importante en la salsa chimichurri. Te pido por favor que si no te gusta el ajo, intentes agregarle aunque sea un poquito porque le da un sabor y un olor riquísimo. Trata de cortarlo lo más chiquito que puedas. No lo vayas a licuar porque no queda igual. El chimichurri no se licua. Yo sé que algunas personas lo hacen, pero si lo haces así como lo estoy haciendo, no te vas a arrepentir. Te tardas unos 15, 20 minutos, pero mira, vas a tener chimichurri para muchos asados. Así que ponemos esto en la tacita y vamos a apartar porque vamos a empezar con el perejil. Con el perejil es bien simple. Nomás le vamos a quitar los tallos. Y este perejil que yo estoy utilizando, lo lavé, lo desinfecté y lo sequé. Déjame guardo esto para alguna salsita que vaya a hacer. Y una de las cosas bien importantes es que cuando hagas esto, tu perejil tiene que estar seco. No lo vayas a lavar y luego cortar porque no te queda igualito. Trata de secarlo antes de cortarlo y de esa manera vas a tener un chimichurri de calidad. Aprietas así y con un cuchillo lentamente empiezas a cortar lo más chiquito que puedas. Tampoco tienes que ser experto, pero intenta hacerlo lo más chiquito para que agarre un rico sabor cuando lo mezcles con los demás ingredientes. Una vez cortado, lo vamos a agregar en la taza donde tenemos el orégano, las hojuelas de chile y la sal. Vamos a tratar de usar la mayor cantidad de perejil posible. Yo sé que algunas personas agregan que 3, 4, 5 cucharadas, pero pues eso es cuando haces poquito. A mí me gusta hacer mucho porque me dura por lo menos 10 días en el refrigerador y de esa manera lo puedo ocupar para hacer incluso vegetales salteados, para hacer una carne a la plancha, que es lo que vamos a hacer hoy, un bistec a la plancha. Y también me sirve para cuando ando así bien apurada, agarro una pechuga de pollo, la pongo a la plancha, le agrego chimichurri y listo, riquísimo. Así que una vez mezclado todo esto, vamos a empezar a agregar el aceite. Si tienes aceite de girasol, usa ese. Si no, de oliva.
Y pues si ya por último no tienes más que el de maíz, pues se va el de maíz, ¿verdad? Lo único que intenta refrigerarlo para que de esa manera te dure mucho. Mezclamos muy bien y es que ya huele riquísimo. Inmediatamente empiezas a sentir el olor. Vamos a agregar el ají y esto es bien importante, le da un color muy bonito y un sabor rico. Si no tienes este ají o en tu vida lo has visto, no te preocupes, tú sabes que siempre te doy opciones. Cuando yo no tengo este ají, lo que hago es que ocupo el pimiento rojo y lo corto en pedacitos bien chiquititos y se lo agrego. Y yo sé que no es el original, pero pues saca de clavo. Así que lo cortamos bien chiquito para que se vea bonito y luego lo vamos a agregar. Y si quieres, puedes agregar incluso algún chile rojo. Si a ti te gusta la comida picante, hay unos chiles rojos que existen en algunos países y que también tienen una cosa bien rica. Cuando lo agregas a la comida, el sabor explota totalmente. Así que mira, agregamos y mezclamos muy bien. Y cuando ya esté todo mezclado, vamos a guardarlo para ocuparlo al día siguiente. Siempre guarda tu chimichurri por 24 horas antes de usarlo. Y la mejor manera de guardar el chimichurri es en un envase de vidrio. Y mira, no necesitas un envase especial. Cualquier envase que tengas en tu casa con tapadera, que sea de vidrio, te sirve perfectamente y se te va a mantener por mucho tiempo fresco. Yo voy a utilizar este y voy a guardar el chimichurri para así utilizarlo mañana y hacerles un bistec. Y también voy a usar unos vasitos más que tengo porque también voy a regalar. Como puedes ver, sale muchísimo chimichurri y eso a mí me encanta porque pues me salva la campana muchas veces. Así que mira, vamos a agregar en estos vasitos pequeños que yo compro por cantidades grandes porque ya saben que yo hago que mi pasta de tomate, que mi orégano seco, yo todo en mi casa lo tengo natural, a mí me gusta hacer mis cosas aquí y de esa manera comer rico y comer seguro, ¿verdad? Y mira, si te estás preguntando si puedes cambiar el perejil por el cilantro o el culantro, no, el chimichurri es con perejil, aquí no hay vuelta de hoja. Esa es la única vez que te voy a decir que no lo puedes sustituir, porque si le agregas cilantro, pues ya no es chimichurri, ya es otra salsa. Así que trata de hacerlo de esta manera, el perejil es muy fácil de conseguir, hay mucha gente que lo tienen hasta en sus jardines y mira, queda precioso. Tiene un sabor muy rico y después de 24 horas va a quedar aún más bonito. Así que me voy a guardarlos y nos vemos mañana. Y bueno, ya ha pasado 24 horas, vamos a hacer un bistec. Voy a usar sal, pimienta y voy a mezclar esto en el bistec junto con soda negra. Estoy utilizando media taza de soda negra, una cucharita de sal y media cucharita de pimienta negra. Lo que voy a hacer es ablandar la carne. Si no tienes soda negra, porque no quieres, porque no tienes o porque no te gusta, puedes usar papaya, puedes usar piña y si usas carne de calidad, pues no necesitas ablandador, ¿verdad? Pero a mí me gusta que la carne quede bien suavecita, así que voy a dejar que se ablande por unos 20 minutos y cocinamos. Y después de 20 minutos vamos a usar el chimichurri. Déjame te enseño cómo se mira. Cuando ya pasan 24 horas, este es el color que agarra. Mira qué cosa más rica. Se mira súper bonito, súper verdecito y el aceite agarra un tono totalmente diferente. Así que vamos a usar nada más el aceite para cocinar los bistecs. Y acuérdate que los bistecs no traen aceite más que la sal, la pimienta y el ablandador. Así que mira. Ponemos los bistecs una vez ya escurridos, obviamente, que no traigan nada, y lo vamos a cocinar. Puedes cocinarlo totalmente bien cocinado, pero yo te diría que lo dejes un 90% porque luego los vamos a cocinar en el chimichurri. Y sí, ya sé que el chimichurri se sirve en los asados en la mesa, pero si cocinas con chimichurri te va a quedar tan rico y es que esta salsa te la comes con la carne al cocinarla afuera, te la comes hasta con arroz. A mí me encanta esta salsa y yo la acompaño con todo. Y mira, vamos a repetir el mismo procedimiento con todos los bisteces y de esa manera cocinarlo y que nos quede así. Mira, bien bonito, bien cocinado y blandito. Y te voy a enseñar qué tan blandito queda, no te preocupes. Una vez que los bistecs ya estén cocinados, le damos la vuelta y repetimos el mismo procedimiento con todas las piezas. Trata de que los bistecs que utilices sean delgaditos y ya cuando los tengas listos agregas un poco más de la salsa de chimichurri
y cocinas los bistecs así, mira, no más que agarren el sabor al chimichurri y una vez listos nos vamos a servir. Y yo voy a acompañar este chimichurri con un poquito de arroz blanco y aguacate. Puedes usar ensaladas, puedes usar verduras al vapor, puedes usar lo que quieras. Esta salsa va con todo, es súper riquísima. Y bueno, mira, el bistec ya está listo, pero como a mí me encanta esta salsa, le voy a agregar un poquito más. Y te pido que si llegas a hacer esta salsa, regreses y me cuentes cómo te quedó, porque seguro te va a encantar. Y mira, tiene un sabor tan rico y huele riquísimo y entre más pasan los días, más sabor agarra. Te invito a que hagas esta salsa, a que te suscribas al canal si no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y así cocinemos juntas. Y mira, ¿qué te parece este chimichurri? Esta tacita la voy a regalar una a mi hermano y la otra a mi prima y me quedo con la grande, ¿verdad? Así que te invito a que hagas esta salsa. Y déjame te enseño cómo queda por dentro, porque es que si esta carne, honestamente, queda jugosa, queda suave y con el tenedor es un poco difícil enseñarte cómo queda, porque pues hay que cortarla con la mano para poderte enseñar, así que con tu permiso te voy a enseñar lo suave. Mira, con la soda negra esto se viene rapidito, así que ese truco de usar la soda negra para ablandar la carne es buenísimo. Y bueno, con su permiso, esta chica va a comer. Me voy a despedir de ustedes enseñándoles cómo queda para que miren de cerca. ¿Qué te parece este bistec en salsa chimichurri? Déjamelo saber en los comentarios si te gustó la receta. Like, coméntame desde dónde me ves y me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao.